Hola, ¿qué más, amigos de YouTube? Bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí quiero compartir con ustedes lo bueno y lo malo, aquello que nadie les ha dicho acerca de nada más ni nada menos que el Redmi Note 7, un teléfono de Xiaomi muy interesante, un teléfono que supuestamente hace parte del top 5 de teléfonos que están en la gama media que ustedes deben tener en cuenta a la hora de buscar un teléfono celular hoy en día 2019. Así que como la ficha técnica es algo que muy fácilmente se puede encontrar en internet, voy a comenzar a destapar el teléfono y compartir con ustedes lo bueno y lo malo, aquello que nadie le dice a ustedes acerca de los teléfonos. Por ejemplo, comencemos por lo malo. Lo malo de este teléfono tiene que ver con su pantalla. Esa pantalla viene con, o ese teléfono viene con pantalla IPS. Hoy en día un teléfono como mínimo ya debería venir con pantallas AMOLED. Ahora, ¿por qué viene ese teléfono con pantalla IPS? Ya que es un teléfono económico. Los teléfonos Xiaomi tratan de reducir sus precios, sus costos a través de sus pantallas IPS. Vamos destapando por acá. Y otra de las cosas malas que tiene ese teléfono, que muy seguramente nadie les ha tenido en cuenta y les ha contado, tiene que ver con su cámara. Recordemos que este teléfono viene con una cámara trasera de 48 megapíxeles. Esto es un sensor con muchos megapíxeles. Sin embargo, ahorita que les voy a destapar y mostrar en más detalle el teléfono, su cámara trasera viene salida. Aquí vamos a mirar qué viene dentro de la caja para seguir mirando cuáles son las cosas malas que ustedes deben saber acerca de este teléfono. Como les mencioné, vamos a sacar aquí el celular. Su cámara principal, no sé si alcanzan a ver ahí, viene salida, por eso es indispensable utilizar este celular con un forro. No sé si aquí alcanzan a ver que la cámara viene salida. Y si hacemos aquí un poco de aumento, pueden ver que esta cámara al final del día, si ustedes no la protegen con una buena funda, va a terminar rayada. Y otra de las desventajas que vamos a encontrar en este teléfono es de que, aunque es un teléfono con una pantalla Full HD más de 6.3 pulgadas, la mayoría de la pantalla realmente no es aprovechable. Tiene una relación de ratio de pantalla utilizable de únicamente 81%. Por tanto, cuando prenda este teléfono más adelante, van a ver ustedes que la pantalla realmente utilizable no es el 100%, no se acerca ni siquiera al 90%, sino que está en un 81%. Es un teléfono con una construcción increíble. Es un teléfono que, aunque es gama media, viene con cristal en la parte trasera. Y también obviamente su display es de cristal protegido con Gorilla Glass 5. Si no estoy mal, la ficha técnica habla de Gorilla Glass 5, aunque mucha gente dice que realmente es un Gorilla Glass 3, pero tenemos protección adelante y atrás Gorilla Glass. Sin embargo, este display, otra de las cosas malas que tenemos en esta construcción de cristal, es de que sus huellas van a quedar muy fácilmente aquí en el teléfono. Es un teléfono el cual, otro de sus puntos en contra, aunque en este teléfono o en este color negro casi no se nota, pero el color que es el que más se está vendiendo, que es el azul, sí se nota bastante las huellas, lo cual es otro de los puntos en contra de esta marca, este teléfono en particular. Ahora, mientras seguimos haciendo aquí el unboxing, otro de los puntos negativos que tiene que ver con este teléfono en particular es de que no viene con NFC. No graba su cámara principal en 4K, algo que ya hoy en día lo está haciendo la mayoría de los teléfonos. Únicamente maneja hasta Full HD. Esto es 1080p a 30, a 60 y a 120 frames por segundo en su cámara principal. Sin embargo, su cámara de selfie únicamente hasta 30 frames por segundo. No tiene carga inalámbrica, no tiene resistencia al agua, a salpicaduras ni al polvo, y su sistema de sonido no es estéreo. Tiene una gran cantidad de cosas en contra que yo no sé por qué hablan tan bien de este teléfono. Bastará esperar las pruebas de cámaras que estaré haciendo de esta unidad como tal. Ahora sigamos viendo qué más viene dentro de la caja para comenzar a hablar acerca de las cosas buenas, ya que no todo tiene que ser negativo. Por alguna razón, ese teléfono hace parte, o está, si miramos lo que es el ranking de teléfonos potentes, está dentro de los 50 teléfonos más potentes actualmente. Más adelante les voy a hablar de eso, que también es muy muy importante. Así que, ¿qué tenemos aquí dentro de la caja? Tenemos un cable
USB por un lado y tipo de conexión de carga tipo C reversible. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de la caja? Un cargador. Y si no estoy mal, este cargador es carga rápida. Y algo que me falta dentro de la caja, supuestamente debería venir un forro. Vamos a ver si está aquí el forro. Sí, señoras y señores. Algo que se le abona a lo que son los celulares Xiaomi es de que siempre vienen con algo adicional, ya sea un forro o de pronto un protector adicional para su pantalla como tal. Así que, como les mencioné, entre los puntos en contra del teléfono, indispensable ponerle este forro para proteger lo que es la cámara trasera. Sin embargo, si miran aquí, el forro únicamente va a proteger es el cristal contra rayaduras. Aunque es Gorilla Glass supuestamente 5, no va a proteger lo que es el lente como tal. Así que pensaría yo, que les recomendaría yo, que se consigan un forro de pronto un poquito más grueso, y eso hará que el teléfono sea aún más grande para cargar y más pesado en sus bolsillos. Ahora, como ya dijimos todo lo malo, vamos a hablar de todo lo bueno. Y mientras tanto, prender el teléfono. Vamos a prenderlo aquí rápidamente, quitarle esta otra protección, en donde aquí podemos rápidamente, mientras el teléfono prende, destacar. Vamos a ver si alcanzan a ver aquí. Cámara principal de 48 megapíxeles, acompañado de otra cámara de 5 megapíxeles gran angular. Pantalla Full HD Plus de 6.3 pulgadas, y ya no se alcanza a ver lo demás. Procesador Qualcomm Snapdragon 660, que más adelante les voy a hablar en más detalle del procesador, y batería de 4000 mAh. Ahora, el sistema operativo con el cual viene este teléfono es el Android 9.0 con interfaz MIUI 10, como pueden ver aquí en la pantalla. Y aquí, como pueden ver en pantalla, está lo que yo les mencionaba, en donde básicamente toda la pantalla no es completamente utilizable. Pueden ver estos bordes tan grandes. Esto que estoy señalando aquí ni siquiera hace parte los botones. ¿Por qué? Porque los botones están incorporados en la pantalla. Así que todo este borde tan grande en la parte inferior, al igual que el borde en la parte superior y en los laterales, no es utilizable por la pantalla. Y contamos aquí en la parte frontal con su cámara frontal de 13 megapíxeles. Para aquellos que no les gusta estos diseños de notch, a través de la interfaz podemos nosotros, entre comillas, eliminar el notch, pero con eso estaremos reduciendo la pantalla aún más. Así que el porcentaje ratio, que es tan bajo, de 81%, muy seguramente va a bajar aún más. Así que mientras el teléfono acaba de ingresar, acaba de hacer lo que tiene que hacer, mencionemos lo bueno. Como ya les mencioné, la construcción del teléfono es de cristal adelante y atrás, así que tiene diseño de gama alta. Sin embargo, es un teléfono gama media. Lo bueno también que tiene este teléfono tiene que ver con la resolución de la pantalla. Es Full HD Plus, esto es 1080 x 2340. Esto nos da un PPI de 409, lo cual es un valor bien alto. Otro de los aspectos buenos de este teléfono tienen que ver con la batería. Contamos con una batería de 4000 mAh, aunque más adelante les voy a hablar de un teléfono muy interesante que viene con 6000 mAh. Que abajo en la descripción les dejaré el enlace a ese teléfono para que chequen esa ficha técnica. Otra de las cosas, ventajas, cosas buenas de este teléfono que les voy a mostrar aquí rápidamente, mientras el teléfono continúa en su proceso de encendido, es de que contamos, no sé si alcanza a ver aquí donde estoy señalando, con LED infrarrojos. Así que vamos a poder controlar nuestro televisor, nuestro equipo de sonido con el celular, descargando una aplicación adecuada para eso. Listo, ya ha terminado de encender el teléfono. Y otro de los aspectos positivos acerca de este teléfono que vale la pena también destacar: no todo es malo. Por alguna razón está compitiendo este teléfono con el Samsung A50 en rendimiento, en performance, en velocidad. Es de que contamos con LED de notificación. Hoy en día ya muchos teléfonos están viniendo sin LED de notificaciones, y la razón de ello tiene que ver de que las notificaciones básicamente pueden verse a través de la función On Display. Cuando el teléfono está con la pantalla apagada, simplemente se despliegan rápidamente notificaciones en la pantalla como tal. Otro de los puntos positivos de este teléfono tiene que ver de que viene, como pueden ver en la parte inferior, con punto de conexión o tipo de conexión tipo C, USB 2.0, es decir, un conector reversible, el cual es mucho más fácil de manejar. Y también vale la pena destacar como otro punto positivo,
es de que el teléfono viene con carga rápida, si no estoy mal. Ahora pasemos a hablar de otros aspectos que valen la pena mencionar, que muy seguramente en otros unboxing, otros reviews no les contaron. Tiene que ver con qué tan potente realmente es este teléfono y realmente contra qué teléfono se puede comparar. Tengamos en cuenta lo siguiente: contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 660, que ahorita les voy a mencionar qué otros celulares también lo traen, y este procesador corre una velocidad máxima de 2.2 GHz. Viene con 4 procesadores que pueden correr a 2.2 GHz y otros 4 a 1.8 GHz, con un Adreno 512. Cámara principal de 48 megapíxeles, es una Samsung ISOCELL S5K GM1. Es un sensor que va a venir en el nuevo, recientemente lanzado Samsung A90. Y teniendo en cuenta lo anterior y analizando lo que tiene que ver el benchmark, lo que son los resultados de rendimiento de este teléfono en comparación con otros, este teléfono, ¿qué tan potente es? Está en la lista de agosto del 2019 en el punto 47, en el nivel 47, es decir, que hace parte de los 50 celulares más potentes que en este momento se venden en el mercado. ¿Qué celular está encima de este celular en ese ranking? En el puesto 46 está el Samsung A50, por eso es que este teléfono es tan comparado con el Samsung A50 en cuanto a rendimiento. Más arriba, en el puesto 45, está el Mi 8 Lite, y en el 40 y más aún más arriba, en el puesto 40, está el Samsung A70. Ahora, hacia abajo, ¿qué teléfonos están debajo de este teléfono? Vamos a encontrar en el puesto 48, recuerden que este teléfono está en el 47, en el 48 está el Huawei Nova 3i, en el puesto 49 está el Mi A3, en el puesto 50 está el Honor 8X, en el puesto 51 el Huawei Mate 20 Lite. Ahora, los teléfonos pasados que hace poco recientemente hice como comparativas de videos, de fotografías y los unboxing del Samsung A30, A20 y A10, ¿quieren saber en qué puesto están? El A30 está en el 66, el A20 está en el puesto 67, es decir, 20 puestos más abajo de este teléfono, que está en el 47, y en el puesto 68 está el A10. Y si ustedes quieren saber en estos momentos, o realmente en la lista de agosto de 2019, en ese ranking de los teléfonos más potentes, cuál ocupa el puesto número 1, es nada más ni nada menos que el Asus ROG 2. Es un teléfono el cual viene o tiene una puntuación de nada más ni nada menos de 396 mil puntos. ¿Cuál es la puntuación de este teléfono? Este teléfono tiene una puntuación de 166 mil puntos. Es decir, está más o menos a la mitad de la puntuación del teléfono más potente en lo que es rendimiento, tanto gráfico como de procesador, del ranking de AnTuTu actualmente. ¿Y por qué ese teléfono está tan bien rankeado en estos momentos, ocupando como los primeros puestos? Pues abajo en la descripción les voy a dejar el enlace. Ustedes chequen esa ficha técnica de ese teléfono para darles una idea. Es un teléfono que viene con una batería de 6000 mAh, el teléfono que viene con Snapdragon 855, mientras que este teléfono viene con el Snapdragon 660. Es un teléfono que corre a 2.96 GHz, mientras que este corre a 2.2 GHz. Se consigue con memoria RAM de 8 GB hasta 12 GB de memoria RAM, mientras que este se consigue con 4 GB. Así que es una diferencia muy grande. Y si ustedes se quieren sorprender aún más, Xiaomi recientemente acaba de lanzar otro teléfono que se llama el Xiaomi Black Shark 2 Pro. Es un teléfono que acaba de romper y pasar por encima de la barrera de los 400 mil puntos en AnTuTu. Así que es un teléfono también que valdrá la pena tener en cuenta, teniendo en cuenta aún más su precio de más o menos unos $800, lo cual es un precio muy, muy bajo para tener un teléfono con una puntuación de más de 400 mil puntos en nuestros bolsillos. Ahora, si a ustedes les gustan las comparativas y quieren también darse una idea de qué teléfono en función del proyecto
procesador está en el mismo rango de este teléfono, los otros teléfonos que se consiguen actualmente que utilizan el mismo procesador, el Snapdragon 660, así rápidamente, es por ejemplo el Asus Zenfone Max Pro, el Vivo V2 Pro, Xiaomi Mi A2, el Nokia 7 Plus, el Vivo V9 Pro, el Samsung Galaxy A9 versión 2018, el Oppo R15 Pro y el Xiaomi Mi Note 3. Son los teléfonos que actualmente utilizan el mismo procesador que utiliza este teléfono. Pero yo me guiaría más bien por el ranking actual de AnTuTu para saber y escoger un teléfono. Teniendo en cuenta también su precio y su rendimiento, tendría yo más en cuenta lo que es el ranking de AnTuTu. Así que Samsung A50 está muy muy cercano a este teléfono, sin embargo vale aproximadamente casi que $100 adicional. El Xiaomi Mi 8 Lite es un teléfono que es mucho más barato que el Samsung A50 y está por encima de estos dos teléfonos, así que yo creo que ya es hora de tal vez comenzar a mirar hacia tal vez lo que es el Note 8 de Redmi o el Mi 8 Lite o la versión Mi 9 Lite, que también está mucho más por encima de estos teléfonos. Así que eso fue todo por este video. No se pierdan las siguientes comparativas que tendrán que ver con la cámara, videos en exteriores, videos en interiores en la oscuridad y también pruebas y comparativas contra el Samsung A50 que tienen que ver con nitidez muy muy interesantes para ver si realmente cuál de los dos teléfonos deben ustedes escoger. Hasta la próxima. Like, like, like y muchas gracias.